Desde horas bien tempranas, los granmenses se dieron cita en la primera plaza de la Revolución en Cuba para rendir tributo a Fidel en el tercer aniversario de su desaparición física. Con la tradicional ceremonia de las banderas y la ejecución por parte de la banda de conciertos del himno nacional, comenzó la jornada de homenaje. Allí, trabajadores destacados de la capital granmense recibieron el carnet de militantes del partido. Además, se recordó el legado del líder histórico de la Revolución cubana. Trabajadoras de diversos sectores de la sociedad se sumaron también al tributo con actividades de recordación. Como parte de las actividades de homenaje a Fidel, en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Granma, se realizó un encuentro en el que participaron estudiantes, combatientes y trabajadores del sector de la salud y educación. En la cita se escucharon anécdotas vinculadas a la presencia del comandante en jefe en la provincia y se recordó su impronta. El espacio devino momento de recuerdo y emoción. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.